ojos. Mañana de sol, el sueño es profundo. Ayúdenme a mirar todo lo bueno que hay en cada segundo. El cosquilleo es vital. Salgo a caminar con una sensación. Hay gente en la calle, pero es un desierto. Se aparece el sol, que muestra todo tan real. Al lado mío estás vos. Hay gente en la calle, pero es un desierto. Se aparece el sol, que muestra todo tan real. Al lado mío estás vos. Hola, buenas tardes. Estamos acá en el Centro de Salud Norte recibiendo 450 dosis de vacuna para empezar a vacunar al personal. La secretaria de Salud, Lorena Vega, decirles que estamos viviendo momentos difíciles en cuanto a los contagios, que está aumentando la cantidad de casos, que acá en Villa Gesell venimos muy bien, solo tenemos 36 activos, que hay otros municipios en la región que están aumentando de manera exponencial, como por ejemplo Pinamar, 200 casos, o Mar del Plata. Lamentablemente siempre sostuve que con respecto a la cuestión sanitaria debía trabajarse regionalmente en la zona y bueno, las consecuencias ahora están a la vista. A veces se pagan justo con pecadores, nosotros estábamos haciendo las cosas bien, nuestros comerciantes, nuestros empresarios, nuestros trabajadores, pero evidentemente en otros municipios estas cuestiones se han de... empezar a vacunar y estamos con Lorena Vega, secretaria de Salud. Lorena, ¿podés explicar un poquito cómo va a ser el sistema de vacunación? Buenas tardes a todos. Sí, han llegado las vacunas, momento tan ansiado que estamos esperando muchos, porque justamente es una gran herramienta que nos va a ayudar a con el comienzo del fin, como decimos muchos, de esta pandemia, y que ojalá la podamos hacer en los tiempos que se esperan y con la adherencia de toda la población o de la gran mayoría que podamos lograrlo. Justamente este plan es público, es gratuito y es optativo, ¿sí? Se va a comenzar con el personal de salud, que por eso han llegado estas dosis, que es tanto para el público y el privado, justamente en base a una clasificación de lo que es las áreas críticas hasta el último personal que se tenga que vacunar, y vuelvo a repetirlo, es optativo, y después esta instancia se hará dentro del área de salud y después pasaremos a lo que es la escuela, donde se va a vacunar al personal de seguridad, personal de educación y después la comunidad general entre 18 y 59 años que tengan comorbilidades.
Después, ahora está en una etapa en donde se está todavía haciendo los últimos estudios y que se pueda aprobar en mayores de 60, y cuando comience también se va a vacunar a aquellos mayores de 60. Obviamente todos aquellos que tengan dudas, que tengan, que quieran saber un poco más, están las páginas del Ministerio, tanto de la provincia como de la Nación, para poder sacar aquellas dudas. No dejen llevarse por esas informaciones que por ahí se salen algunos medios que se replican sin bases científicas o bases seguras de información, porque en realidad con todo esto que llevó también la pandemia, que es miedo, obviamente que estamos en una situación desconocida y mucha incertidumbre, que es lo que fueron todos estos meses, pero justamente los resultados de lo que es la prevención es lo más importante, y por ahí sí les pido a toda la comunidad que justo en este momento no aflojemos con las medidas, tratemos de seguirlas en el día. Recordemos que el tapaboca nariz, justamente tiene que ser eso, la nariz y tapar bien la boca, la distancia, el lavado de manos, la desinfección, y no olvidemos que por más que esté el calor, por más que veamos que estamos saliendo y por más que en algún momento hayamos logrado bajar a un número muy, muy pequeño los casos, ahora están justamente en aumento, como decía Gustavo, en todas las vecinas, y recordemos que nosotros no vamos a hacer la excepción si esto en las localidades que tenemos de vecinos se explota esta situación, así que cuidémonos más que nunca. Les comento que de los casos que tenemos activos son muy pocos los turistas, y estos turistas en su mayoría ya se han retirado de la ciudad, así que de estos casos que tenemos justamente son dentro de la ciudad los que son menos cantidad, porque el resto están realizando ya su aislamiento y todo su seguimiento en sus ciudades de origen. Así que cuídense, porque la mayoría justamente son geselinos los que estamos teniendo infectados, y son estas situaciones donde no pasa nada. Si bien ha llegado la herramienta, estamos esperando toda la vacuna, tenemos que seguir las mismas medidas que son las que venimos ya desde el año pasado. Cuídense, la vacuna no tengan miedo, justamente se han visto en estos últimos estudios que las reacciones adversas son las mismas que pueden generar cualquier otro tipo de vacunas, ¿sí? Recuerden cuando ustedes llevan a sus hijos o llevan a su nieto a vacunar, que les dicen, puede tener fiebre, puede tener dolor, se puede sentir mal, capaz que no tiene ganas de comer, va a estar irritable, podemos llegar a tener esas mismas reacciones lo que nos vamos a vacunar. No tengamos miedo y hay que cuidarse. Otra situación y otra medida y otras indicaciones no hay. Bueno, recordarle, este es un plan de vacunación público, gratuito y optativo, que se capacitó al personal municipal para la aplicación de la vacuna, y que para vacunarse se pueden ir en vacunatepba.gov.ar. Así que otra etapa que estamos cumpliendo, y les pido, como dijo la doctora Lorena, que sigamos trabajando juntos, no hay salvaciones individuales, hay que seguir cuidándonos, la llegada de la vacuna todavía queda una etapa para empezar a vacunar toda la población, no nos relajemos, estamos en plena temporada y es importante que cuidemos nuestra salud, nuestras vidas, y también esto lleva de la mano la economía de nuestro municipio. Así que muchas gracias y buenas tardes.